Hola Saiyans, bienvenidos al canal una vez más, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Super. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablaros de la verdad sobre Dragon Ball Super Broly, sobre, en realidad, el personaje de Broly. Pero antes de empezar este vídeo, que promete ser apasionante, y vídeos que os gustan y los veis, me gustaría comentaros un par de cositas. La primera, he subido un vídeo anterior que trata sobre un blog, para que me conozcáis un poquito, mi setup, que me lo habéis pedido muchísimos, lo tenéis subido en el canal y lo tenéis en este mismo canal, ¿vale? Podéis ir a verlo. Y luego, en el primer comentario de este vídeo, os voy a dejar el link de este vídeo, ¿vale? De este mismo vídeo, pero hacia otro canal, que es el canal de las teorías de Dragon Ball Super, donde quiero que vayáis a suscribiros. Por todo lo demás, por las noches, pues vamos a estar jugando en Twitch a Dragon Ball Legends para sacar el Tenkaichi de Trunks. Y el viernes que viene jugaremos al The Last of Us 2. Lo probaremos allí en Twitch, ¿vale? Dicho esto, podemos empezar con el vídeo. Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Super Broly. La verdad sobre Dragon Ball Super Broly. Y si yo os preguntase, chicos, ¿qué os gusta más? ¿El Broly de Dragon Ball Super o el Broly de Dragon Ball Z? A muchos de vosotros os gustaría el de Dragon Ball Super y a otros os encandilaría más el Broly de Dragon Ball Z. ¿Esto por qué pasa? Voy a dar mi opinión y vosotros quiero que me deis en los comentarios qué Broly os gusta más, si el Broly Z o el Broly Dragon Ball Super. Bien, Dragon Ball Super Broly es una película realmente épica, guapísima, con unos efectos brutales, donde vemos en canon por primera vez a Gogeta y a Gogeta Super Saiyan Blue y a ese Broly con un poder inconmensurable y con una transformación Super Saiyan legendaria. Realmente la película es de 10. A mí me ha encantado y me gustaría que si sacasen un anime se mencionase a Broly. En el manga del Dragon Ball Super Moro se menciona un poquito a Broly, pero no todo lo que tendría que mencionarse. ¿Dónde voy con esto? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde voy? Pues muy sencillo. Muchos de vosotros no habéis olvidado a Broly Z, y es que cuando sacas un personaje que no es canon hace muchísimos años y ahora intentas sacar otro personaje que es canon, que es el mismo, se genera mucha controversia, ¿no? Se genera mucha confusión. A mí me gusta mucho más el Broly de Dragon Ball Super que el de Z, pero el de Z me parece épico, me parece también brutal. Y como ha estado tantos años con nosotros en las películas de Dragon Ball Z, en películas muy buenas de Dragon Ball Z, El regreso de Broly y todo eso, ahora que te saquen un Broly que realmente es canon y forma parte del universo y de la línea temporal de Dragon Ball, mientras que el otro no es canon, pertenece a las películas y las ovas, te deja un sabor agridulce. Y esa es la verdad. Y yo creo que por esa razón el nuevo Broly nunca llegará a funcionar tanto como la gente cree. En los videojuegos sí. En los videojuegos como Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Fighter, ese Broly es muy usado. Pero cuando hablamos de historia, cuando nos vamos a la historia de Dragon Ball Super, nos desplazamos a la historia, hay un inconveniente muy grande, y es que Broly Z de Dragon Ball Z lleva mucho tiempo con nosotros. Muchísimo, muchísimo tiempo con nosotros. Y esto hace realmente que el Broly de Dragon Ball Super no termine de ser lo épico que debería de ser. Yo habría, en mi lugar, en mi opinión, yo hubiese mejorado un poquito el Broly Z, le hubiese dado un retoque y hubiese dejado muy parecido al Broly como el Broly Z. Porque el que hay ahora está muy bien, me gusta más que el de Z, pero no tiene esa epicidad ni esa cosa que tenía el otro Broly, ¿no? El otro Broly era como la destrucción. El otro Broly era no me toques porque te destruyo. Y ahora nos hemos quedado un poquito huérfanos con ese Broly. Y esa es la verdad de Dragon Ball Super Broly. Es una película muy, muy buena que la recomiendo. Y además la tenéis en Amazon Prime gratis. Pero el Broly Z, entendedme, hace un poco de daño porque realmente no lo vamos a olvidar y va a estar presente. Y en futuros juegos de Dragon Ball también. Chicos, ¿qué preferís vosotros? ¿Broly Dragon Ball Super o Broly Z? Os quiero leer en los comentarios. Y si os gusta este tipo de vídeo, darle al botón de like. Y sobre todo, iros al canal que tenéis fijado en el primer comentario o en la descripción, que pone canal de Dragon Ball Super, porque allí es donde vamos a subir muchas de estas teorías
y muchas de estas cosas que realmente son increíbles. Chicos, gracias por estar aquí, gracias por verme. No olvidéis dar vuestro like, que el viernes que viene empezamos en Twitch con The Last of Us, que podéis seguirme en Twitch para jugar al Dragon Ball Legends como hacemos todas las noches. Seguirme es completamente gratis y tenéis el link en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros a este canal, darle al botón de like, seguirme en Twitter para más y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Por cierto, mirad el blog, ¿eh? ¡Adiós, chicos! ¡Chao!